Que la gloria del resucitado inunde sus vidas, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy miércoles de la octava de Pascua, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaba todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡qué insensatos son ustedes y qué duro de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en este recorrido de la octava de Pascua, en donde se alarga esa gran solemnidad del domingo de la resurrección, el domingo de Pascua. Y nos encontramos también ante toda esta serie de evangelios en donde se nos narra las apariciones del resucitado, luego de que él se levantara del sepulcro, ya como ese Dios glorificado y sobre todo ese Dios que ya nos ha redimido. Ahora nos encontramos ante el célebre pasaje de los discípulos de Emaús, que iban camino hacia esa ciudad, hacia ese pueblo, y meditando sobre todos los acontecimientos. Y esto, queridos hermanos, es interesante porque son discípulos, es decir, han sido ya introducidos en el conocimiento de la palabra de Dios, en la enseñanza de Jesús. Y a pesar de ello, a pesar de todo lo que han llegado a conocer, se nota que la tristeza, se nota que el impacto de todos los acontecimientos que han sucedido a lo largo de esos días de la pasión y muerte del Señor, le han calado tan profundamente que son incapaces de entender el significado redentor de su muerte y la esperanza de la resurrección. Por eso Jesús es muy puntual al preguntarles por las cosas que están hablando y la forma en cómo lo están haciendo, es decir, con tristeza, con pesadez, y ellos van narrando todo lo que ha sucedido. Y Jesús utiliza precisamente las mismas enseñanzas que ellos de seguro escucharon y que era lo que él había predicado, es decir, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, como Cristo a lo largo de su vida pública, utilizando muchos pasajes del Antiguo Testamento, fue anunciando todos los acontecimientos. Y esto para nosotros es una señal clara, hermanos. No dejemos muchas veces que la tristeza, no dejemos muchas veces
que los momentos impactantes, inclusive de la misma muerte, cieguen la esperanza de la resurrección. Porque hermanos, en esta octava de Pascua, nosotros debemos de seguir sintiendo la gloria del Señor y sobre todo el significado de que con Cristo la muerte ahora ya ha perdido prácticamente toda aquella fuerza que tenía, todo ese destino del hombre que nacía simplemente para morir, ha desaparecido. Con la resurrección de Cristo, ahora toda tristeza puede convertirse en gozo y toda muerte se vuelve en un paso hacia una vida mejor. Y ese es el testimonio que el Señor ahora nos da. Y sobre todo, y culminando esta parte del Evangelio, a través del pan, la fracción del pan, la Eucaristía. Interesante cómo los discípulos de Emaús reconocieron a Cristo al partir el pan. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesús está verdaderamente presente en la Santa Eucaristía.